Muy buenas tardes desde Madrid a todos. Muy buenos días para todos aquellos que asisten a esta sesión desde países de Latinoamérica. Mi nombre es Álvaro Dantart, soy el director de Relaciones Internacionales de la Escuela Europea de Dirección y Empresa y tengo el orgullo de presentar hoy esta sesión que versará sobre los 5 pilares esenciales para la transformación digital. Una sesión que en el día de hoy nos va a impartir nuestro profesor invitado, Santiago Suárez. Santiago Suárez es economista por la Universidad Javeriana y tiene una importante trayectoria como ejecutivo senior en Accenture, Falabella Colombia y AXA Colpatria. Él es experto en dirigir soluciones estratégicas digitales con más de 18 años de experiencia local e internacional, tanto en firmas de consultoría como en compañías multinacionales. Cuenta con amplios conocimientos en liderazgo, desarrollo de nuevos negocios, tecnología, transformación digital, mejoramiento de procesos, analítica, minería de datos, entre otros importantes aspectos. En su experiencia internacional, Santiago ha desarrollado proyectos en los laboratorios digitales ubicados en India, los cuales son considerados como uno de los focos más importantes del planeta en materia de desarrollo tecnológico, innovación y transformación digital. Actualmente lidera la fábrica digital Grow, área encargada de diseñar e implementar proyectos de transformación digital de clientes conectando datos, negocios, personas y cultura digital. Yo creo que sin más dilación podemos dar la palabra a nuestro profesor invitado, al cual agradecemos desde la Escuela Europea de Dirección y Empresa muchísimo su participación en el evento de hoy. Y antes de iniciar, Santiago, sí que me gustaría comentar a todos los asistentes que tienen disponibles el chat de la aplicación Zoom para realizar las consultas que quieran consultar y que serán atendidas al finalizar la sesión. Santiago, muchísimas gracias y sin más, te dejo ya la palabra. Bueno, hola a todos. Buenas tardes para las personas que están viendo este webinar en Europa, en España. Buenos días para los que están acá en Latinoamérica. Bueno, pues para mí es muy, muy satisfactorio poder tener esta invitación y poder compartir con ustedes esta experiencia de transformación digital. Y para el día de hoy, como bien lo mencionaba Álvaro, les vengo a presentar 5 pilares esenciales que son un fundamento básico para poder tener un desarrollo tecnológico y un desarrollo digital exitoso. Entonces, a través de este webinar y a través de estos 5 pilares que les voy a ir explicando a lo largo de la charla, pues vamos a tener una visión clara de cómo se llevan a cabo estos procesos de transformación digital y vamos a tener unos casos de éxito y unos ejemplos muy concretos y muy dicientes que nos van a poder dar la claridad sobre estos aspectos. Entonces, pues sin más palabras, pues vamos a comenzar. Les voy a compartir mi pantalla. Perfecto, comencemos. Entonces, 5 pilares esenciales para la transformación digital. El objetivo es poder profundizar en cada uno de estos pilares y poder comprender y entender el mensaje digital, el mensaje de transformación que hay detrás de todo esto y poder obtener, digamos, esos insights o esos aprendizajes que posteriormente nos van a ayudar a nosotros en este recorrido de soluciones de tecnología y soluciones digitales que pues hoy en día están muy en boca de todos y que son muy necesarios para la situación actual que se está viviendo en cada uno de nuestros países y en cada una de nuestras relaciones laborales o relaciones pues con nuestro entorno de trabajo y también con nuestro entorno social. Entonces, ¿cuáles son estos 5 pilares esenciales para la transformación digital? El primero se llama encender el radar y ya posteriormente vamos a profundizar cada uno de ellos. El segundo, escuchar a los demás. El tercer pilar, no somos islas. El cuarto pilar, que a mí me gusta mucho, y es buenas ideas que va atado a buenas acciones, buenas intenciones. Y el quinto pilar es un tema relacionado a la optimización de procesos. Entonces, comencemos. Nuestro primer pilar
que sería como la clave número uno, hace referencia a encender el radar. Y yo traigo a colación un caso de un banco acá en Colombia, es uno de los bancos más grandes del país y el banco se llama Davivienda. Entonces, en este caso Davivienda es un banco que se ha caracterizado por ser uno de los pioneros en soluciones digitales y tecnológicas acá en Colombia y está expandiendo sus soluciones, pues obviamente a la región en Latinoamérica. Y Davivienda potenció mucho sus soluciones de fintech y sacó una solución bancaria o una solución de banca digital que se llama DaviPlata. Y con su solución DaviPlata, simplemente a través de escaneo de códigos QR, a través de la utilización de su app, que es gratuita, le da acceso a soluciones y servicios bancarios a toda una población que hoy en día no está en el sector bancario, o sea, no está bancarizada. Y acá en Latinoamérica y en el caso de Colombia, es un tema muy relevante porque pues, si las personas no están bancarizadas, pues obviamente todos estos servicios del manejo del dinero y el servicio transaccional, pues claramente se hace de una forma muy, muy rudimentaria, casi que llegará al nivel del trueque o al simple manejo del efectivo como tal, sin tener estos beneficios que nos da el tema de la bancarización. Entonces, ¿qué nos encontramos nosotros? Nosotros nos encontramos que Davivienda, a través de su app, pues la tiene a disposición de todas las personas. Y acá en Colombia existen este tipo de puestos de venta de aguacates. Y el vendedor de aguacates, y acá hago referencia a este primer pilar que se llama encender el radar, supo leer su entorno. Y esto es muy importante en los temas de transformación digital, leer en el entorno, tener ese radar encendido y mirar qué es lo que está pasando alrededor nuestro y yo cómo le puedo sacar el mayor provecho a esas situaciones. Entonces, muchas veces, cuando se habla de transformación digital y de soluciones tecnológicas, lo primero que se nos viene a la mente es que tenemos que hacer grandes inversiones, que tenemos que asignar determinados presupuestos, que tenemos que tener un horizonte de tiempo determinado, que los proyectos se van a demorar, que lo más probable es que se puedan incurrir en gastos adicionales, que el presupuesto no nos alcance. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros encendemos el radar y podemos mirar nuestro entorno, podemos llegar a soluciones tecnológicas y llegar a la punta de la innovación simplemente aprovechando lo que está en el mercado. ¿Y qué pasó acá? Y esto pues es muy bueno, o sea, desde el punto de vista de soluciones digitales que están a la mano de todo el mundo. Y es este personaje que vende aguacates en una esquina de Bogotá, simplemente descargó una aplicación gratuita de Davivienda, hizo un board, hizo un letrerito en un cartón donde dice paga aquí con DaviPlata, sencillo. Y al descargar la aplicación, esta aplicación de esta fintech le descargaba su código QR, su código QR, abría su cuenta digital, cero costos, y inmediatamente podía recibir pagos por medios digitales y podía recibir pagos a través pues, de la pasarela de pagos de Davivienda. Entonces, fíjense que este personaje, con un puesto callejero en una esquina vendiendo aguacates, de un momento a otro dio un salto impresionante en términos de soluciones digitales. Él simplemente encendió el radar y sacó el mejor provecho de una tecnología gratuita y existente para beneficio de su negocio. Conclusiones. Él logró recibir diferentes medios de pago, transferencias, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, pago a través de códigos QR, manejo de una cuenta de ahorros digital, todo a través de una aplicación gratuita. Él no tuvo que incurrir en un mayor costo. Su tiempo de implementación fueron 4 minutos o 5 minutos, que fue lo que se demoró en descargar la aplicación, y los beneficios para él y para su negocio pues fueron sobresalientes. ¿Por qué beneficios sobresalientes? Uno, le dio a sus clientes una forma o un canal adicional para el pago.
si nosotros vemos este tipo de negocios que son callejeros, que están en cualquier esquina de cualquier ciudad, usualmente lo que ellos utilizan para pagar es el efectivo, su dinero, el medio transaccional básico es el efectivo. Pero en las situaciones actuales, este personaje enciende su radar y se da cuenta que por temas del coronavirus, por cuenta de las cuarentenas, la pandemia, el contacto con el dinero en efectivo ya no es útil y aleja a sus clientes. Entonces él descubre que a través de esta solución va a tener medios digitales para el pago de su producto. Dos, genera innovación. Esto es un tema que genera innovación, genera bancarización, es un tema de inclusión de una base de la población que por algún motivo se encuentra excluida de las soluciones financieras y bancarias, pero a través de estas herramientas genera inclusión y se monta en estos primeros niveles de la transformación digital y de soluciones tecnológicas. Dos, genera recordación, aceptación y por parte de sus clientes. Es más, genera hasta curiosidad. O sea, a mí, por ejemplo, me daría mucha curiosidad ir y preguntarle al señor, ¿usted en qué momento se dio cuenta que este era el camino que debía tomar? Yo le quiero pagar con mi tarjeta de crédito, yo le quiero pagar a través del código QR que usted tiene. Eso es buenísimo. Y dos, miren, el mercadeo que se hace el señor es tan sencillo que es un pedazo de cartón que dice paga aquí con DaviPlata. Entonces, acá hay unos mensajes muy, muy, muy directos de cómo yo sé leer mi entorno, cómo yo enciendo el radar y le saco el mayor beneficio a las herramientas tecnológicas que están a mi disposición. Y fíjense que acá es un tema que va hacia la base de las economías. O sea, usualmente se ponen casos de éxito de grandes empresas, de grandes corporaciones, de grandes inversiones, se hablan de plataformas digitales, ecosistemas digitales, o sea, se habla de unos términos muy macros, muy grandes, con muchos beneficios, muchas utilidades, pero perdemos la esencia de lo que es la innovación, perdemos la esencia de lo que es realmente obtener el máximo provecho con una solución básica, sencilla y al alcance de todos. Entonces, por eso acá hablamos es de un negocio pequeño, un negocio callejero que está en una esquina, que se manejaba de la forma más tradicional y rudimentaria posible y logra dar un vuelco en innovación enorme, enorme, enorme. Su mercadeo, sus campañas y esto ha generado, digamos, un boom, o al menos acá en Colombia, que las personas se encuentren descargando este tipo de soluciones fintech y que las utilicen. Para ampliarles un poco más este concepto de encender el radar, acá en Colombia el gobierno está dando unas ayudas a la población vulnerable a través de este tipo de aplicaciones por lo sencillo y lo rápido y lo económico que es hacer este tipo de transferencias de dinero. Se evitan colas, aglomeraciones, entonces es aquí donde nosotros podemos tener la oportunidad para encender nuestros radares y poder identificar cuáles son esas herramientas tecnológicas que están al alcance de todos en los ecosistemas digitales y le podemos sacar el mayor provecho posible. En este caso fue una herramienta fintech que ayudó a un tema de aguacates en un puesto en una esquina de Bogotá, pero para una empresa puede ser el reuso de una tecnología que ellos ya tienen, o puede ser una integración simple de una herramienta que ellos tienen, o simplemente poner a andar algún software o alguna solución, digamos, de un costo medio moderado, pero que pueda tener una escalabilidad en el futuro y podamos ir descubriendo cada vez más estos temas de soluciones digitales. Por eso es importantísimo en este primer mensaje que les quiero pues, transmitir yo a ustedes de los 5 pilares esenciales para la transformación digital es encendamos el radar, estemos atentos a todas las posibilidades que existen en el mercado y así como este señor que de un día al otro dio el vuelco hacia las soluciones digitales a través de una plataforma, de una fintech, así se podrán pues, desarrollar nuevas ideas y nuevos negocios.
Entonces, este es un concepto muy importante que quiero que todos tengamos en cuenta y encendamos el radar. Posteriormente, vamos a mirar cómo vamos a atar estos cinco pilares y cómo vamos a poder tener una visión muy global y muy estructurada de cómo poder enfrentar una transformación digital exitosa. Entonces, guardemos muy bien este mensaje. Debemos encender nuestros radares para poder tener soluciones digitales y soluciones tecnológicas que nos beneficien a todos nosotros. Ese sería nuestro primer pilar, encender el radar. Nuestro segundo pilar, el día de hoy en esta charla de Zoom, se llama escuchar las ideas. Y este concepto yo creo que se repite mucho, o sea, esto no es una ciencia oculta, y el mensaje acá es todo el mundo tiene buenas ideas. Las ideas están al alcance de la mano. Tenemos que saber escuchar a los demás, escuchar a las personas que nos rodean. Si nosotros trabajamos en una empresa, si estamos en la casa, si estamos en algún emprendimiento, lo que tenemos que tener claro es que las buenas ideas están en todas partes y cualquier persona puede tener esta buena idea que puede ser la clave del éxito del producto o servicio en el que nosotros estemos trabajando. Y acá les voy a poner un caso que viene como anillo al dedo, que es el caso de Zoom, precisamente la herramienta que estamos utilizando hoy. Y es cómo logra Zoom ser hoy en día una de las plataformas de teleconferencias a través del streaming más importantes o una de las que más ha crecido en el mundo, pues también a causa de este tema del coronavirus y las cuarentenas y la pandemia. Y es un caso muy, muy importante para poder hablar de lo por qué escuchar las ideas. Entonces, acá les voy a mostrar una gráfica del crecimiento de Zoom. Fíjense que en el año 2018, 2019, ya se empieza a ver una brecha donde Zoom claramente se dispara como plataforma de teleconferencias y telecomunicaciones, pues sobrepasando pues de forma significativa a sus seguidores. Pero esto es, digamos, como el concepto visual que yo quería que ustedes tuvieran. Miren el competidor número 2, que es Cisco, y el Webex tradicional se mantenía estable y pues ha mantenido crecimientos igual que las otras plataformas, pero ninguna otra plataforma ha tenido este crecimiento tan exponencial como lo ha presentado Zoom. Entonces, acá viene el concepto de ¿Por qué nos tenemos que escuchar entre nosotros? Zoom fue fundado por un chino que se llama Eric Yuan. Y Eric Yuan, cuando vivía en la China, su novia vivía a 4 o 5 horas de la ciudad donde él residía. Entonces, él se desplazaba en tren para visitar a su novia y él siempre pensaba, pues él cómo hacía para hablar con su novia, para estar mejor comunicados, poderse ver, poder estar más presentes sin tener que incurrir en estos desplazamientos. Entonces, pues claramente estaba el tema de las llamadas telefónicas, ya en esa época pues ya había penetración de los teléfonos celulares, ya se está hablando de estos temas de las teleconferencias, pero él siempre le quedó esa idea en la cabeza de él cómo tener una conversación o una conferencia con su novia de una forma muy rápida y muy económica. Luego de muchos intentos, Eric migra a Estados Unidos. O sea, cuando digo muchos intentos, él intentó migrar a Estados Unidos varias veces y por temas de visa, etcétera, no lo pudo hacer hasta que por fin logra migrar a Estados Unidos y va y empieza a trabajar en Cisco, precisamente, en la que en ese momento era la número 1. Él empieza a trabajar en Cisco, en el tema de Webex, pero él nunca deja de lado su idea de poder tener una solución que pudiera comunicar a las personas de forma económica y efectiva. Y él empieza a trabajar en su idea y a desarrollar su idea y la empieza a proponer a sus distintos compañeros de trabajo dentro de Cisco. Cisco claramente en ese momento era el líder en todo el tema de teleconferencias y comunicaciones a nivel global. Entonces, la mayoría de las empresas en el mundo tenían una sala de conferencias con equipo Cisco, la cámara, los micrófonos, los teléfonos, las conexiones, las direcciones IP por donde tenía que ver. Era toda una infraestructura para poder tener estos servicios de teleconferencia que claramente eran costosos y pues no eran accesibles a todo el mundo. Pero Eric
empieza a comentar su idea de Zoom. En ese momento pues no se llamaba Zoom, pero él empieza a comentar su idea a los ingenieros de Cisco, a sus jefes, al board, diciendo que a través del streaming y a través de una plataforma que se apalancaba en la conectividad, en el internet, en el manejo de datos, se podía tener una solución mucho más sencilla y mucho más económica para los clientes. ¿Qué le pasó a Eric? Le dijeron, sí, suena muy bien la idea, pero está por fuera de nuestro core, por así decirlo. Tuvo muchas barreras de entrada, el producto fuerte de ellos era el Webex, y si ellos apalancaban la idea de Eric, pues entonces el Webex no tomaba la relevancia que ellos querían tener, el tema de costos, el hardware, o sea, empezó a salir todas estas aristas donde Eric sentía que le estaban poniendo palos en la rueda y que no le estaban entendiendo el concepto de él, que era de democratizar estas soluciones. Y cuando él hablaba de democratizar, no era pues simplemente ponerlas gratis, sino, vea, yo puedo tener un servicio que sí, efectivamente, sea gratuito para hacer un engagement de muchas personas. O sea, él pensaba en quantity, o sea, muchas, muchas personas. Y cuando a ese universo de miles y miles y miles de personas les guste la solución, voy a poder extraer ya un grupo que va a pagar determinado dinero, y con ese dinero pues se va a tener el revenue esperado por la solución. O sea, va a ser mucho más alto que lo que se ofrece por Webex y mucho más alto de lo que se ofrece por las otras plataformas. Conclusión, no lo escucharon. Él tenía las ideas, pero no tuvo, digamos, el suficiente pulmón para convencer a los demás. O sea, lo empezaron a mirar como el bichito raro que tenía una idea que sonaba interesante, pero que no funcionaba. Conclusión, Eric se retira de Zoom y funda su propia empresa y funda Zoom. Y en el momento que Eric funda Zoom, pues claramente empieza a competir y él empieza a creer en su concepto, que era la democratización, tener una solución gratuita, que una vez la solución gratuita lograra penetrar a la mayor cantidad de usuarios, pues iba a poder pasar a la migración de unas soluciones mucho más amplias y concretas. Y es ahí donde Zoom empieza a ganar y a ganar y a ganar mercado, hasta llegar a unos crecimientos increíbles. Esta gráfica la tengo a finales de 2019, la gráfica actualizada ya a 2020, 2021, después de la pandemia, es increíble. El crecimiento a nivel de las acciones fue increíble, y él demostró que realmente el negocio y la estructura que él quería demostrarle al mercado, que a través de este tipo de soluciones que empiezan gratuitas y que después pueden crecer teniendo unas referencias pagas, por así decirlo, del servicio, pues obviamente iba a ser un tema exitoso. Entonces, ¿qué debe estar pensando? Que esa es como una de las preguntas que nos haríamos todos. ¿Qué debe estar pensando hoy en día la gente de Webex? La gente de Cisco. Tuvieron sentado a Eric, Juan, su idea, su equipo, sus conceptos, los tuvieron sentado por varios años en Cisco, él exponiendo este tipo de soluciones, y ellos no lo oyeron. Y ellos deben estar diciendo hoy en día, nos ofreció la gallinita de los huevos de oro y nosotros nos quedamos simplemente sesgados mirando nuestro producto Webex y no nos dimos la oportunidad de ver lo que está sucediendo alrededor. Entonces, fíjense que acá esto lo podemos ligar un poco con el mensaje que les decía en el pilar número 1. No encendieron el radar. Pero ellos, aparte de no encender el radar y poder ver qué era lo que estaba pasando alrededor, qué era lo fácil que tenían, así como el vendedor de aguacates tomó una aplicación de una fintech, ellos simplemente hubieran podido escuchar a Eric, oírle la idea y tomar ese producto que lo tenían prácticamente sobre la mesa, y hoy en día Cisco sería el número 1 en teleconferencias y sería el dueño de la aplicación Zoom. Eso pudo haber pasado, y yo creo que hoy en día ese tipo de ideas o de temas se les pasa por la cabeza a las personas que estuvieron en su momento en ese board y dejaron pasar esta oportunidad. Entonces, por eso es importantísimo
saber escuchar a los demás. Por eso es importantísimo tener en cuenta todas las ideas. Vuelvo y insisto, las ideas están a todo nivel de la organización, desde la base operativa hasta el CEO de una compañía. Ahí se encuentran las ideas, hay que sabernos escuchar. O sea, no nos sesguemos, no pensemos que porque tenemos la carta ganadora en la mano, no quiere decir que en la siguiente ronda la carta ganadora la perdamos y la carta ganadora la tengan otras personas. De pronto nosotros tenemos no una carta ganadora, sino 5, 10, 15 cartas ganadoras en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, en nuestras ideas o emprendimientos, y no nos estamos escuchando. Entonces tenemos que oír ideas, tenemos que retarnos con estas ideas y poner sobre la mesa pues cada uno de estos conceptos para poder ser disruptivos en el mercado, poder tener un acercamiento real hacia este tipo de soluciones digitales, hacia este tipo de soluciones de tecnología. Es importantísimo. Entonces, fíjense acá cómo podemos ligar ya nuestros dos primeros pilares, y es, tenemos que encender nuestro radar, y dos, tenemos que saber escuchar ideas. Tenemos estas evidencias, tenemos estos, se puede decir, casos de negocio, casos de éxito o experiencias de transformación que son muy relevantes en estos momentos si queremos nosotros emprender el camino de la transformación digital, de las nuevas soluciones tecnológicas. Entonces, ese es el segundo mensaje que yo les quería transmitir hoy, y es, tenemos que encender el radar. Tenemos que encender el radar. Y dos, tenemos que saber escuchar ideas, perdón. Caso número tres. Este caso número tres se llama No somos islas. Y acá está nuestra tercera clave del día de hoy. Entonces, como su nombre lo dice, y muy atado a lo que venimos hablando, no somos islas, no podemos pensar de forma independiente, no podemos pensar como silos, y mucho menos no podemos desarrollar negocios que no se hablen entre ellos. Y acá les voy a hablar del caso de Sony. Este caso de Sony es muy relevante porque Sony en su momento, y me voy a devolver unas décadas atrás, yo quiero que nos ubiquemos más o menos en los años 80 o los años 90, por así decirlo. Sony en su momento fue líder del mercado en muchas de sus líneas de negocio. Entonces, si nosotros pensamos en retrospectiva, nosotros miramos que Sony años atrás era líder en el negocio de los televisores. Entonces, Sony era pionero de los televisores grandes, de 21 pulgadas, los televisores que salieron a color, control remoto. Entonces, Sony tenía, digamos, toda la estructura en el mercado de televisores y era el líder del mercado, por así decirlo. O sea, los mejores televisores o los televisores más populares eran los televisores de Sony. Todo el mundo quería tener un televisor Sony. Dos, Sony no solo tenía el mercado de los televisores. Vámonos a otra orilla. Sony, o bajo el nombre o bajo la gran sombrilla Sony, también existía un negocio que se llamaba, o que se llama, Sony Music. Entonces, Sony tenía su disquera. Tiene su disquera. Sony tenía, pues también, ubiquémonos en esa época, 80, 90, Sony tenía grandes artistas, grandes cantantes. Firmaba a los artistas del momento, firmaba a los grandes grupos de ese momento, sacaba CDs, hacía los long plays, o sea, tenía toda la industria musical bajo el concepto de su disquera Sony. Entonces, importante también, pero estamos hablando del Sony, pero en otra orilla, la orilla de la música. Y ahora hablemos de otra orilla, que eso es lo bonito de Sony, que tiene varias orillas y varios ejemplos para profundizar en este concepto de no somos islas. En otra orilla, Sony también era muy fuerte en el mercado con sus productos para reproducir la música. Pero ojo, es reproducir la música, no era la disquera. Entonces Sony tenía un producto que fue muy, muy popular, que era el Walkman.
y también tenía su producto, pues después del Walkman lo evolucionó al Discman, pero pues era pues claramente el mismo concepto del reproductor de música. Y también tenía la Handycam, que era para hacer videos caseros. Estaba muy bien. Eso era otra orilla de Sony y le iba muy bien en sus negocios. También Sony en su momento, bajo otra orilla, desarrolló unos computadores portátiles, unos laptops, los Vaio, también muy buenos, también marca Sony. Entonces también estaba metido en el negocio de los computadores. También Sony tenía su productora de películas, Sony Pictures. Entonces también tenía también en otra orilla, Sony hacía películas. Y también tenía su consola de videojuegos, el PlayStation. Y si saben, si más o menos están leyendo el mensaje para donde yo voy, es que si uno se pone a pensar, Sony 80s y 90s tenía todas las herramientas y todas las variables exitosas de una plataforma y un ecosistema digital integrado de punta a punta. Pero Sony pensó que sí estaba integrado, o Sony pensó que sí se hablaban entre ellos, y de pronto el concepto que decían es: tengamos una consola de videojuegos que se llame Sony, el PlayStation, tengamos un televisor que se llame Sony. Entonces bajo el Sony brand, pues ya abarcaba a todas estas líneas de negocio y a todos les iba bien. ¿Qué pasó? No se hablaron entre ellos. ¿Qué pasó? No compartieron información relevante entre ellos, no compartieron datos, no compartieron clientes, no hicieron sinergias en su momento adecuado, y vino el mercado, vino la disrupción de la tecnología y llegaron unos jugadores increíbles al mercado que tomaron los mismos conceptos de Sony y en cuestión de 2, 3, 4 años posicionaron sus plataformas por encima de ellos. Entonces, el ejemplo que queda sobre la mesa, y al igual que el caso del board de Cisco con Sumi Eric Yuan, es qué pensará el board de Sony, por ejemplo, hoy en día de un señor como Steve Jobs, que tomó su solución o su plataforma Apple, su iPhone, y en un solo device, en un solo dispositivo, integró la música, el video, los celulares, los juegos, las llamadas, las soluciones de computador, poder todo a través de una única plataforma. Y lo mismo pues a través de la plataforma Android, que también yo puedo a través de mi dispositivo móvil tener todo el ecosistema que Sony lo tuvo. A diferencia de Sony, ellos sí tuvieron una visión integrada de negocios y dijeron: bueno, si yo ya tengo este dispositivo, en este dispositivo me gustaría oír música, pero también me gustaría reproducirla. Y me gustaría tener videos, pero también poder ver películas y también producir películas. Y me gustaría, entonces, con mi handicap, al final, tenían la oportunidad de Sony de explotar una solución como YouTube en su momento y poder cargar esos contenidos a los televisores. Entonces, ¿qué pensará la gente de Sony hoy en día cuando ve estas grandes plataformas integradas que son las número uno del mercado versus lo que ellos eran años atrás? ¿Será que Sony se preguntó qué hubiera pasado si yo a mi Walkman me hubiera hablado con la gente de Sony Music y hubiera integrado las canciones o lo que yo producía en mi disquera ya de una vez, incluirlas en mi Walkman? O lo que yo hacía en Sony Pictures de mis películas, integrarlo con mis computadores. O cuando tenía mi negocio con Ericsson de telefonía celular de Sony Ericsson, haber integrado todo este tipo de soluciones de música, video, los videojuegos del PlayStation en un teléfono celular marca Sony. Ellos tuvieron todo esto antes que Jobs, antes que Google. Pero mantuvieron su negocio como silos, no compartieron data, no compartieron información, no le pudieron sacar lo que se conoce como este concepto de sinergia, no pudieron hacer ese data analytics profundo y haber podido buscar este tipo de correlaciones en sus negocios. Entonces es importantísimo tener en mente que no somos islas. ¿Cuántas empresas hoy en día o cuántas ideas de negocio
que nosotros hoy en día vemos o en las que hoy en día trabajamos estarán pasando por una situación similar? Ese es un gran reto para mirar. ¿Cuántos piensan que hoy en día, al igual que Sony, al compartir el nombre Sony, piensan que ya están integrados y que están utilizando ese goodwill y ese top of mind del big brand para poder apalancar sus negocios? Hay que ir un poco más abajo, hay que rasgar un poco más en la data y en estas integraciones y pensar que no somos islas. Pensar que Sony hoy en día existe claramente y hoy existe con productos y Sony pues sigue estando en el mercado, pero la pregunta ¿es Sony hoy el gran jugador? ¿Es ese big player en sus productos como lo fue en años atrás? Sony pudo haber sido de lejos el jugador número uno, no hace 5 años, sino Sony se pudo haber posicionado con esta disrupción de tecnología y con esta disrupción de digital, se pudo haber posicionado mucho tiempo, pues, desde hacía mucho tiempo antes. Son todas esas preguntas que quedan abiertas. ¿Por qué tuvo que llegar la plataforma de Apple o la plataforma de Google y todas estas grandes aplicaciones integradas a través de ecosistemas digitales a poner la mano sobre la mesa y decir de ahora en adelante nosotros somos los líderes porque nosotros sí logramos visualizar estas oportunidades que ya existían, pero que las tenían totalmente desacopladas y no integradas? Entonces es muy importante conocer este concepto de no somos islas. Y como lo mencioné en el pilar anterior, los podemos unir. Podemos hacer una cadena con estos pilares y sacar las mejores lecciones aprendidas. Entonces, si no somos islas y me quiero hablar con los demás, yo necesito que los demás me escuchen. Entonces, vuelve el ejemplo de Zoom y de Eric Yuan. Hay que escuchar las ideas. Tenemos que romper estos hilos. Y una vez rompamos estos hilos, escuchemos las ideas, vamos a tener el potencial para poder encender nuestro radar y mirar todas estas oportunidades que nosotros tenemos sobre la mesa. Entonces, yo considero que este caso de Sony es importante, es relevante, es muy diciente, pues porque son productos que nosotros de una u otra forma los conocimos, pero que hoy en día puede que ya no utilicemos esos productos porque los desplazamos por los productos que están en estas grandes plataformas, bien sea de Android, Google o de iOS, Apple, que están corriendo bajo este tipo de soluciones. Y fíjense, si yo antes utilizaba el Walkman para oír música, hoy claramente utilizo mi celular o utilizo el iPod o utilizo Spotify, pero todo bajo estas plataformas. Si antes yo veía una película, también lo uso a través de estas plataformas o de estos ecosistemas digitales, pero ya no a través de alguno de estos devices o estos dispositivos Sony. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, no somos islas, tenemos que compartir información, tenemos que compartir la data, tenemos que buscar la sinergia, tenemos que profundizar en la analítica, tenemos que mirar cómo estas ideas cruzadas o este cross-selling, cross-marketing que se puede hacer a través de estos productos nos puede generar nuevos ecosistemas y nuevas plataformas para posicionar nuestros productos o servicios en un mercado. Entonces, ese es el tercer pilar que les quería compartir hoy en el que no somos islas. Y ahora, pasemos a nuestro cuarto pilar, que a mí me gusta mucho, que es conectar buenas ideas con buenas acciones. Entonces, acá voy a dar un giro, un poco social, ¿no? Sino un giro hacia el caso de una plataforma social. ¿Y por qué quiero hablar de temas sociales, así como pilares fundamentales y esenciales para la transformación digital? Y yo considero que el tema social es muy importante porque abarca a demasiadas personas en el mundo, no solo en Latinoamérica, no solo en Europa, no solo en Asia. Los temas sociales son fundamentales para posicionar herramientas digitales y herramientas de tecnología. Como ustedes saben, en este universo digital, todo es cuestión del número de usuarios. Entre más usuarios se tenga, pues obviamente la plataforma y la solución va a ser más robusta y va a tener más alcance, va a tener más tracción.
y qué mejor tracción para buscar en herramientas digitales que los temas sociales. Entonces, esta buena acción viene con el siguiente foco. Así como muchas veces se piensa que los temas tecnológicos y los temas de transformación digital al final deben ser un buen negocio y deben generar mucho dinero y pues claramente si uno mira el top 10 de las personas más ricas del mundo, pues claramente están los dueños o las empresas de tecnología, está Google, está Facebook, está la gente de Apple, etcétera, está Microsoft, etcétera, Amazon. Fíjense, estamos hablando de tecnología y es revenue, dinero, buenos negocios, buenas ideas y negocio, dinero. Ahora, ¿qué pasa con lo social? ¿Dónde están estas buenas ideas digitales, estas buenas ideas tecnológicas con un foco social? Pues acá les voy a poner el caso de esta plataforma. Es una plataforma que se llama Scalo. Esta plataforma tiene su headquarter acá en Colombia, en Bogotá, y nace a través de una fundación para niños con discapacidad. Niños con discapacidad de 0 a 3 años. ¿Cuál es el objetivo de esta fundación o cómo nace esta fundación? Esta fundación nace como cualquier otra fundación en el mundo, de una necesidad con pocos recursos. ¿Cuál era la necesidad? Que acá en Colombia los niños que nacían con algún tipo de discapacidad, niños de 0 a 3 años, que era el objetivo primario de esta fundación, que tenían con alguna discapacidad, pues claramente su tratamiento médico y su tratamiento terapéutico era demasiado costoso. Al menos acá en Colombia o en los países latinoamericanos en vías de desarrollo, las políticas de salud pública y sobre todo para niños con discapacidad son muy limitadas. Entonces, pues claramente una familia que tenía un niño con discapacidad estaba prácticamente condenado a que el niño no tuviera ningún tipo de desarrollo ni ningún tipo de atención, digamos, secuencial y progresiva a través del tiempo. Era demasiado limitado. Entonces, esta fundación se dedicó a obtener unos recursos muy limitados y esos recursos los invirtió en adquirir conocimiento. Entonces, esta fundación viajó y adquirió conocimiento en rehabilitación, en programas de inclusión, en programas de terapias, claramente terapéuticas asociadas a todos estos niños con discapacidad, y obtuvo los mejores conocimientos y acciones y programas de hospitales en Alemania, hospitales en Japón, hospitales en Estados Unidos, Italia, Europa, en fin. Se dedicó a recoger las mejores prácticas y las mejores soluciones terapéuticas para este tipo de niños a través de todo el mundo hasta llegar al punto de generar una base de datos y de conocimiento demasiado potente y poderosa para poder aplicar, digamos, esas terapias a los niños acá en Colombia. Ahora el tema era yo cómo hacía o ellos cómo hacían para bajar esta información y estas terapias a la gente que más lo necesitaba, a la gente con escasos recursos o a la gente que estaba en regiones geográficas demasiado apartadas de institutos de salud o de algún consultorio, de algún terapeuta o enfermero que pudiera hacer estos procesos. Entonces ellos generan esta plataforma digital y en esta plataforma digital ellos incluyen todas las terapias con videos, con audios, con fotografías, con todos los manuales y con todas las técnicas para que las personas tuvieran acceso a estas terapias y a esta información y le pudieran hacer estas terapias a los niños. Pues claramente estaba la plataforma con un perfil para los padres de familia y con otro perfil para los terapeutas. ¿Qué quería decir? Que si bien el sistema de salud no tenía el 100% de la cobertura, los terapeutas que estaban ubicados en diferentes regiones, en diferentes ciudades, en diferentes pueblos del país, podían tener esta aplicación, esta plataforma, adquirir todo el conocimiento, pero conocimiento de óptima calidad, conocimiento de última, de la vanguardia más especializada en temas de terapias para niños con discapacidad y aplicar estos procesos y estas terapias a los niños más vulnerables o a los niños más apartados o con menos recursos. Entonces, ¿qué pasa? La mejor práctica de terapia en Japón, la mejor práctica de terapia en Alemania, con,
con resultados ya demostrados donde los niños tenían unos progresos muy, muy importantes, pues claramente estos videos ya estaban, en palabras latinas, tropicalizados para que pudieran ser consumidos por un terapeuta en un pueblo apartado en Colombia y este terapeuta poder aplicar casi que en tiempo real esa terapia que se hacía en Alemania, aplicar esa terapia en un pueblo en Colombia, a un niño con bajos recursos. Entonces, eso es un tema donde estas buenas ideas y estas buenas acciones se pueden aplicar hacia lo social. Y como son temas sociales, entonces acá viene un concepto de, bueno, ¿y esto cómo vive? O sea, cuando digo cómo vive es, ¿quién mantiene la plataforma? ¿Cómo se mantiene la plataforma? ¿Cómo es una fundación? Y al tener esta buena idea de una plataforma que es digital, que tiene conocimientos de primera línea y que democratiza y baja hasta los niveles más básicos todos estos temas de inclusión social a través de estas terapias, pues claramente va a tener un gancho muy importante para tener nuevas personas que quieran aportar a la fundación, por un lado. Dos, todas las organizaciones multilaterales. Entonces acá se habló con la UNICEF, con la ONU, con la Unión Europea, con la OEA, que ellos, estas organizaciones tienen recursos que pueden fondear este tipo de ideas que son de inclusión, y además esto lleva bienestar y genera salud y genera crecimiento e inclusión a la población vulnerable. Entonces, a través de estos entes no gubernamentales o también a través del mismo gobierno, también de los ministerios de salud, los ministerios de educación, se pueden obtener recursos para potenciar este tipo de plataformas y de soluciones que permitan ayudar, en este caso, a la población con discapacidad. Piénsenlo en retrospectiva, como yo les decía, anteriormente, al menos acá en estos países, en Latinoamérica, en el caso Colombia, si una familia tenía un niño con discapacidad y la familia tenía altos recursos económicos, perfecto, toma a su niño, lo monta en un avión y va y lo lleva a Estados Unidos o lo lleva a Europa a que lo vean los mejores especialistas y le hagan las mejores terapias, y este niño logra mejorar su calidad de vida, logra un nivel de inclusión, digamos, muy, muy, muy asertivo. ¿Por qué? Porque su familia y tenían los recursos económicos para poder fondear este tipo de tratamientos. Pero ahora, ¿qué pasa? Con este tipo de ideas y de acciones, esos conocimientos y esas últimas tecnologías, por así decirlo, en estos tratamientos, quedan en una plataforma, y la plataforma se va a poder acceder desde cualquier lugar del mundo donde exista el internet. Entonces, las personas ya no van a tener que viajar hasta Alemania, ni hasta Japón, ni hasta Estados Unidos a recibir estos tratamientos y gastar mucho dinero. Simplemente van a tener acceso a una plataforma, y esta plataforma va a tener el conocimiento, va a tener los videos, va a tener absolutamente todo lo necesario para hacer estos temas de inclusión social. Entonces, piensen que este tema de buenas ideas y buenas acciones no solamente tiene un foco de profit, un foco de vamos a ganar más dinero, vamos a hacer el mejor negocio, vamos a hacer el próximo Google, vamos a hacer el próximo Facebook, vamos a hacer el próximo Uber. No, acá es vamos a tener es una plataforma de inclusión social. Entonces piensen que muchas veces nuestras ideas y nuestro corazón están enfocados hacia lo social, y en lo social también se puede hacer disrupción, en lo social también se puede apalancar a través de soluciones digitales, y lo social también es un buen negocio. Lo social también es un buen negocio. Piensen en lo que les mencionaba anteriormente: existen las organizaciones multilaterales, existe la ONU, la Unión Europea, existen los gobiernos locales, los gobiernos no locales, sino pues ya los gobiernos como tal de los países. O sea, hay muchas formas donde uno puede apalancar este tipo de ideas para sacarlas adelante. Entonces, por eso es muy importante saber que tenemos estas buenas ideas, se pueden conectar con buenas acciones. Y para terminar, viene este último punto, que se llama optimizar procesos. Este es el último pilar del que yo les quería hablar. Y este es un tema, así como ya les hablé de cómo encender el radar, cómo estar abiertos a nuevas oportunidades de negocio para nuestros productos o servicios, cómo nos tenemos que escuchar, cómo tenemos que integrarnos, no trabajar como islas,
este cuarto pilar del que hablábamos, que también existe un tema social que nosotros podemos explotar, pues acá este último pilar habla un poco es ya puertas hacia adentro. Cuando digo puertas hacia adentro es cómo nosotros podemos utilizar las soluciones digitales para optimizar los procesos internos en las compañías. Palabras más, palabras menos, los modelos operativos. Las soluciones de transformación digital también pueden aplicarse al interior de las compañías. Y si yo logro hacer una solución de transformación digital al interior de las compañías, ¿cuál es el beneficio? Pues claramente vamos a optimizar recursos, vamos a minimizar transacciones, vamos a hacer nuestro trabajo de una forma más simple, pero más óptima, vamos a tener más beneficios. Si lo miramos a nivel del P&G, si nosotros, por decir, en nuestro nivel de ingresos o nuestros precios de venta ya están en el techo, pues la única opción para obtener más margen y más utilidad es reducir costos. ¿Y yo cómo hago para reducir costos? Pues a través de la tecnología y a través de soluciones digitales. Entonces es acá donde pongo el caso de AXA Colpatria. AXA es una compañía de seguros francesa que tiene presencia a nivel global. Es una de las compañías de seguros más grandes del mundo y AXA llega a Colombia a través de una unión con una compañía de seguros local que se llamaba Seguros Colpatria. Entonces se llama AXA Colpatria. Claramente, cuando AXA llega al país, AXA llega con un conocimiento digital y con unas soluciones digitales muy amplias, o sea, muy altas, y Seguros Colpatria tenía unas soluciones digitales muy bajas. Conclusión, había una brecha en términos tecnológicos y digitales muy, muy alta. Entonces, ¿cuál es la decisión que se toma? Que pues claramente hay que cerrar esa brecha y la forma de cerrar esa brecha es digitalizando la compañía, mejorando el modelo operativo de la compañía. El modelo operativo de la compañía para la emisión de pólizas de seguros era manual, era papeles, firmas, sellos, más papeles, más firmas, más sellos. Había que hacer filas en las entidades, en las oficinas de la compañía de seguros para hacerlos radicados, que le sellaran a uno estos documentos y luego ir a firmar la póliza y luego que una vez firmada la póliza esperar X días a que le devolvieran ya las pólizas de seguro emitidas. Era un proceso 100% manual, transaccional, tenía un back office enorme de mucha gente trabajando y digitando y trabajando y digitando, o sea, manualidad al 100%. ¿Qué pasa? Las políticas de AXA eran: tenemos que ser una compañía digital de seguros, tenemos que irnos hacia lo que se conoce bajo el concepto del InsurTech. Entonces, se empieza a trabajar en la automatización y digitalización de la compañía. Conclusión, una vez surtido el proceso, pues claramente el modelo operativo se optimiza de una forma muy, 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 muy drástica, que quiere decir que de aproximadamente 1,5 millones de transacciones manuales que hacía la compañía, pues se fueron abolidas o se dejaron de hacer porque todo esto migró hacia soluciones digitales. ¿Y cuáles eran estas soluciones digitales? Pues claramente se generó un portal digital para el autoservicio y autoatención de los corredores de seguros. Entonces, todo lo que anteriormente se hacía en papel ya se hacía a través de formularios digitales, formularios integrados con integración de data. Entonces, pues todo esto lograba tener pues una sinergia que minimizaba de una forma significativa las cargas operativas y las cargas transaccionales. Adicional, pues obviamente la emisión de las pólizas se hacía de una forma mucho más expedita, se hacía casi que en tiempo online. Surgieron nuevos productos de seguros 100% digitales, donde ya los clientes los podían comprar directamente desde su celular. Entonces, pues claramente acá hubo una mejora sustancial en todo este tema de optimización y mejora de procesos. Adicional, hubo unos temas administrativos que también fueron bastante significativos porque pues obviamente al tener estas sucursales y estas plataformas digitales que apalancaban a la compañía de seguros, pues claramente pues todas estas oficinas que únicamente tenían su función de radicar papeles, pues fueron abolidas y se quedaron 100% con las oficinas o con el portal digital. Entonces, esta es la clave número 5 que nosotros tenemos para el día de hoy. Entonces, pues repasemos ya para cerrar nuestros 5 pilares, que eran: 1, encender el radar; 2,
escuchar a los demás, 3, no somos islas, 4, buenas ideas, buenas acciones, y 5, cómo optimizamos los procesos de forma interna en la compañía apalancado en soluciones digitales y tecnológicas para disminuir los costos operativos y obtener un mayor margen. Entonces, eso es lo que les tengo por hoy. No sé si tengan alguna pregunta, Álvaro. Muchísimas gracias, Santiago. Muy interesante la ponencia. Mientras esperamos alguna pregunta a través del chat, a mí sí que me gustaría hacerte, bueno, pues una apreciación, ¿no? Con estas historias y todos estos ejemplos que nos has contado, bueno, pues se ve que para conseguir una transformación digital con éxito hay que lograr que todas las personas que trabajan en una organización, en una empresa, estén convencidas, ¿no? Y para esto, pues hay que proporcionarles la formación necesaria para poder acometerla. No sé si puedes decir como las claves principales, también los puntos principales que se necesita en donde estén formados los empleados y los trabajadores y los colaboradores de una empresa para poder acometer con éxito esta transformación. Correcto, Álvaro. Ahí tú tocas un punto que es fundamental en todos estos temas asociados a la transformación digital, y es el tema cultural. Y el tema cultural viene 100% acompañado de la formación y de la educación. Claramente, si una compañía o una empresa quiere comenzar a explorar estos temas digitales, lo más conveniente es prepararse, es saber manejar o saber tener un mensaje claro en la organización, y es, bueno, 1, todos los miembros de la organización vamos a estar alineados en que queremos hacer transformación digital. 2, sabemos cómo hacerla, tenemos esas herramientas básicas. Si no sabemos cómo hacerla, si no tenemos las herramientas básicas, o aún así, si muy poco lo saben, tenemos que bajar esa información a todos los niveles de la organización. Y la forma más expedita para bajar esa información es a través de la transferencia de conocimiento. ¿Cómo nosotros hacemos esa transferencia de conocimiento? La hacemos a través de la educación, a través de cursos o a través de personas expertas que nos puedan orientar en cómo nosotros poder tener ese knowledge transfer en todos los niveles de la organización. Y esa transferencia de conocimiento puede, digamos, segmentarse en varios niveles. Puede existir una transferencia de conocimiento específica para los líderes de la organización, porque el conocimiento que ellos tienen o la forma como ellos van a asumir el reto de la transformación digital tiene que tener unos insights muy fuertes para que ellos transmitan esos insights a sus capas que están en su gerencia media y a su vez a las capas que están en la gerencia operativa. A su vez, la formación y el conocimiento que van a tener estas capas de gerencia media y gerencia operativa, pues deben tener, digamos, unos ingredientes diferentes, pero muy alineados también con la estrategia que se toma a nivel de los directivos. Y cuando digo estos ingredientes diferentes, no es como que unos prueben la sal y los otros prueben el azúcar, no. Es simplemente profundizar aún más en la metodología, profundizar aún más en temas operativos, profundizar aún más en temas de innovación, para que de ahí salgan aún más ideas y las cabezas de la organización sepan de una forma estratégica cómo poder priorizar, cómo poder generar un backlog de ideas y poderle sacar el máximo provecho a este tipo de conocimiento. Entonces, claramente, el conocimiento y la cultura organizacional vienen de la mano en estos temas. Fíjate que no es, como yo lo mencionaba al principio, no es, listo, estábamos hablando, encendamos el radar, miramos qué tenemos alrededor, pero nosotros tenemos que tener un conocimiento previo, o alguien nos tiene que ayudar a hacer ese discovery o ese tipo de soluciones que nosotros podamos tomar para nuestra organización. Entonces es importantísimo tener en cuenta todos estos conceptos de conocimiento para poder apalancar una transformación digital exitosa. Muchísimas gracias, Santiago. Bueno, esa formación también, y siguiendo un poco con un comentario que hemos recibido en el chat, esa formación para superar esa resistencia al cambio que muchas organizaciones muchas veces se encuentran, ¿no? Y están poniendo el ejemplo, y hay una pregunta sobre el sector financiero, ¿no? Donde quizá
Bueno, pues el acelerar o el acometer esos procesos de transformación digital son tan complicados, ¿no? Por su tamaño o incluso comentaban o comentan en el chat por la reglamentación, ¿no? que rige al sector financiero. Pero nos preguntan, ¿es posible acometer en el sector financiero una institución de gran tamaño esta transformación digital? Y yo creo que, bueno, ya nos ha respondido por uno de los ejemplos que ponías antes, pero te doy la palabra también para... No, correcto. El sector financiero tiene muchas oportunidades. O sea, es un sector que claramente es pionero en soluciones de transformación digital. Es más, bajo las soluciones bancarias nace el concepto de las fintech. ¿Y por qué nace bajo el concepto de las fintech? Porque los bancos son tan grandes y tienen tanta diversidad en sus servicios que cada uno de estos servicios por separado puede digitalizarse y salir al mercado como un concepto de un mínimo producto viable hasta poder llegar hacia los conceptos de el banking as a service, llevar los bancos como un servicio por demanda para las empresas o para las personas que estén interesadas en incursionar en el tema de las fintech. Entonces, claramente los bancos tienen los usuarios, dos, tienen la data y tres, tienen la transaccionalidad. O sea, tienen tres claves fundamentales que sabiéndolas combinar, yo puedo sacar nuevos servicios o productos financieros al mercado a través de plataformas digitales o puedo ofrecer un concepto de marca blanca bancaria y poderla ofrecer a los clientes. Esto de marca blanca bancaria anteriormente se veía mucho sobre todo en las tiendas de retail, para ponerles un ejemplo. Acá en Colombia, Falabella, en España estaba el Corte Inglés, que son empresas de retail tan grandes, tienen tantos usuarios y tantos clientes que ellos decían, bueno, yo con este nivel de clientes, yo puedo empezar a ofrecer mis propias líneas de crédito. Y cuando yo empiezo a ofrecer mis propias líneas de crédito, pues claramente estoy empezando a incursionar en un tema financiero bancario. Entonces, anteriormente, entonces, estas grandes cadenas asumían todo el rol y toda la responsabilidad y toda la inversión para montar toda una estructura de compañía crediticia, que eso es más hacia un lado del banco. Entonces, si yo ya te presto plata y tú eres mi cliente, tú me pagas y yo ya gano unos intereses, entonces yo ya empiezo a generar esa acá una dinámica bancaria financiera. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué un banco cualquiera, que ya es especialista en eso, un banco cualquiera, en lugar de decirle al Corte Inglés, que el Corte Inglés haga todo ese desgaste y todos esos gastos financieros, un banco cualquiera le dice al Corte Inglés, yo le pongo toda la infraestructura bancaria en un white brand, en una marca blanca, y usted simplemente ponga Banco Corte Inglés encima de esta marca blanca y usted ya tiene toda esta estructura as a service de servicio bancario y lo montamos a través de una plataforma digital como una fintech, algo muy parecido a lo de DaviPlata. Es una nueva forma de hacer negocios desde el punto de vista bancario y puedo sacar cada uno de mis servicios como un as a service. Entonces, de mi plataforma bancaria, usted solamente quiere utilizar créditos, entonces utilizamos solamente los créditos digitales. ¿Quiere utilizar tarjetas de crédito? Tarjetas de crédito. ¿Quiere darle a sus clientes una cuenta de ahorros? Cuenta de ahorros. Utilice mi plataforma, utilice mi core bancario. Y a ese core bancario a nivel de marca blanca, póngale el nombre que quiera y usted simplemente me paga los servicios as a service y empezamos a estructurar servicios de digitalización. Y así ha crecido un montón. El retail es muy buen ejemplo porque para ser banco, o para ni siquiera para ser banco, para tener el concepto de poder ser una fintech, número uno, los usuarios, los clientes. Un retail tiene muchos clientes, entonces ahí están los... Número dos, que ya tengo los bancos, la transaccionalidad. En el retail se generan transacciones. Y número tres, pues los servicios. Entonces ahí se genera todo este concepto para poder estructurar una buena solución bancaria y financiera.
Y por último, Santiago, si te parece bien, para no alargarnos más de la cuenta y cumplir con los horarios, nos plantean algo que puede ser un inconveniente en la transformación digital visto más a largo plazo, ¿no? Que es el posible desempleo que pueda generar, ¿no? Bueno, ahí podemos tener distintas opiniones, pero sobre esa hipótesis, ¿qué consideras? Mira, a mí me gusta mirar siempre estos temas... o sea, el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Las personas deben ver los temas de soluciones digitales como una herramienta o como una oportunidad para su crecimiento profesional o para su crecimiento personal o para tener nuevos skills para poder explorar nuevas soluciones de negocio. Si últimamente se están potenciando las soluciones digitales, entonces yo tengo que mirar mi trabajo, qué le puede aportar a las soluciones digitales. Si yo trabajaba en mercadeo, me tengo que ir hacia el lado del mercadeo digital, del e-marketing. Si mi trabajo era operativo, entonces yo ya me tengo que ir, yo cómo trabajo en metodologías Lean para hacer optimización de procesos. Yo cómo soy esa herramienta que optimiza el proceso. Yo cómo me vuelvo el experto en optimizar procesos. Uno, y una vez me vuelvo un experto en optimizar procesos. Dos, yo qué propongo como herramienta digital para que apalanque esa optimización de procesos. Entonces yo me vuelvo es el experto en optimización de procesos que involucra soluciones tecnológicas y digitales. Entonces yo empiezo a ver la oportunidad sobre mi trabajo. O sea, no me quedo con los brazos cruzados. Si mi trabajo era armar una hoja de Excel para presentarle a mi jefe unos reportes semanales de ventas, entonces, y si ese Excel ya lo va a hacer a través de analítica de datos un procesador, pues yo me vuelvo es un experto en analítica de datos. Y empiezo a trabajar es a pensar como el algoritmo y yo me vuelvo el especialista en programar algoritmos. Mucha gente dirá, me tengo que volver ingeniero y programador. No, falso. Lo único que yo necesito es ser un experto en mi data, ser un experto en mi área de trabajo para poder hacer esos cruces de información que solo yo sé hacer. Y una vez yo sé hacer esos cruces de información, transmitirlos a una tecnología. Entonces, es simplemente yo cómo le tomo la mejor oportunidad a estos temas de mercado. Si yo me quedo viendo el vaso medio vacío, pues simplemente digo, yo antes hacía un reporte en Excel que ahora lo hace un computador. Entonces, pues ya me quedé sin trabajo. Podría pasar, sí, pero no es la mejor forma. Capacitarse y educarse para tener estos skills es fundamental. Entonces, no hay que quedarnos con los brazos cruzados, sino simplemente hay que potenciar ese conocimiento que yo tengo y claramente el mejoramiento continuo, el conocimiento continuo es lo que me va a dar esas herramientas. Muchísimas gracias, Santiago, sobre todo por ese input final, ¿no? De potenciar la formación, ¿no? Que sobre todo es a lo que desde la Escuela Europea de Dirección y Empresa pues nos dedicamos, ¿no? A potenciar esa formación para afrontar estos procesos de transformación de la mejor forma posible. Es fundamental, Álvaro, es fundamental. O sea, no quiero perder mi empleo, me capacito. No quiero quedar por debajo de estas últimas tecnologías, busco conocimiento, busco expertos. Miro cómo yo puedo adquirir ese conocimiento para poder aportar más, bien sea para mí personalmente o a mi organización, a mi empresa. Eso es. Bueno, pues muchísimas gracias Santiago por tu presencia, por esta conferencia tan interesante que nos has ofrecido. Muchísimas gracias a todos los asistentes que nos han acompañado hoy desde toda Latinoamérica, desde España. Esperamos que haya sido de vuestro interés. Como bien os están informando desde el chat, esta sesión estará disponible en nuestro canal de YouTube para que pueda ser consultada. Y nada, esperamos poder contar contigo en el futuro en otras conferencias. Santiago, reiterar nuestro agradecimiento en nombre de toda la Escuela Europea de Dirección y Empresa y un saludo desde Madrid. Perfecto, Álvaro. Mil gracias por la invitación. Muchas gracias a EUD por abrirme este espacio. Es importantísimo pues, que,
que todos entendamos estos conceptos digitales, saber que el conocimiento y la formación son esenciales para que esto llegue a buen puerto. Y bueno, estoy muy, muy contento de haber podido compartir pues, esta charla con ustedes y pues estoy a la orden para lo que ustedes necesiten. Perfecto. Un saludo. Un saludo. Mil gracias. Gracias a todos. Gracias.